Ha sido irresponsable desde que se inició la crisis. Y no voy a repetir cosas que les he dicho muchas veces, ocultando, hablando, hablando de brotes verdes cuando no había más que sequía. Pero es que siguen siendo irresponsables en este momento, porque es el gobierno de España en funciones. Y hay que ser muy responsable para no querer aclarar cuáles son las previsiones, porque ellos son los que tienen los datos. No les tiene el presidente. Electo. No los tiene Mariano Rajoy, los datos los tiene el Gobierno. Siguen sin querer aclarar, no les da la gana aclarar y, 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 y modificar las previsiones que nos dieron en verano. Cuando todos los organismos, todas las instituciones están diciendo que no, que no, que España, ya les digo, el último dato es crecerá en torno al 0,3. Ellos mantienen el 2,3. Con eso es imposible hacer. Un, un presupuesto de ingresos, unas previsiones de ingresos, las comunidades autónomas. Y de eso también se va a hablar. Pero eso es bueno que se sepa. El gobierno en funciones sigue siendo el mismo. Es el gobierno socialista. Y que nos mete a una situación muy incómoda a todas las comunidades autónomas. Porque es imposible con los datos que nos dan, que son los datos oficiales, hacer un presupuesto de ingresos. Es decir, seguimos teniendo la misma falta de información. Y antes de ayer, la vicepresidenta en funciones del Gobierno Socialista dijo que no iba a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es que no se puede ser más irresponsable. En el momento de salir siguen siendo irresponsables. En un momento complicadísimo para la economía española, siguen siendo unos irresponsables. Y mire, se puede imaginar que... No es el momento de cuando un gobierno está saliendo con un resultado tan catastrófico como el que ha tenido cebarse en la crítica. En política no es bueno disparar a una ambulancia, pero hay que decir la verdad. Son unos irresponsables, porque no están las cosas para estas frivolidades. Y ellos tienen los datos y los conocen y no quieren corregirlos, no les da la gana. Pero ¿quién gestiona esas competencias? que el presidente Herrera está dispuesto a blindar, porque el presidente Herrera mantiene su compromiso de blindar los servicios públicos esenciales. ¿Quién las gestiona? Las comunidades autónomas, esas que no pueden elaborar un presupuesto serio con esas previsiones. De eso van a hablar. En cuanto al diálogo social, nuestra experiencia es muy positiva, usted lo sabe, usted lo ha dicho, ustedes lo conocen, ¿no? Diez años de historia de diálogo social y la experiencia de Castilla y León es muy positiva. Eh, es más, en la última reforma estatutaria decidimos incorporarlo al texto estatutario, entendemos que es una seña de identidad, entendemos que eso es bueno para un territorio, en este caso el de Castilla y León, el que haya paz social, el que haya un ambiente amable. Pero yo no soy tan pesimista como usted, después de haber leído las informaciones que, que, que hemos conocido todos, ¿no? y tanto por parte del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se, se reunía con con la patronal, con comisiones y con OGT. Yo he leído las declaraciones que hizo el presidente de la patronal, yo las he visto sensatas. He leído las declaraciones que hacía que el secretario general de comisiones obreras y lo he visto sensato, eh, positivo, optimista, de intentar llegar a un acuerdo eh, en torno a, a la fiesta, a la, al día, a la fecha, más que a la fiesta de Reyes. Y bueno, quizás eh, se ha mostrado un poco más distante el secretario general de la Unión General de Trabajadores, pero de tres dos han manifestado una postura bastante positiva y un tercero bueno tampoco se ha mostrado un poco más distante, no sobre todo en cuanto a la fecha, no en cuanto a, al contenido. Anunciando algunas líneas de gobierno hoy precisamente se ha conocido en palabras del de secretario de política autonómica del PP que tiene la intención de ampliar las entregas a cuenta de 2008 y 2009 los anticipos a 10 años, que era una cosa que se solicitaba desde Castilla y León. Y se ha demostrado que, que el, el presidente del Partido Popular y futuro presidente del Gobierno de España cumple su palabra. Era algo que dijo, que los, las, eh, las devoluciones por los anticipos a cuenta eh, eh, mal calculados por el Gobierno Socialista de España, 2008-2009, que en vez de en 5 años era algo que habíamos pedido y que el Gobierno Socialista nos, nos negó. ¿Y dónde lo pedimos? No en una rueda de prensa, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo solicitamos y lo negaron. Pedimos que en vez de cinco fuesen diez años. Pues mire, Castilla y León le supone en torno, no recuerdo la cifra, pero algo más de 180 millones de euros el próximo año de presupuesto. Parece que el responsable de política autonómica del PP, por lo que usted me dice, lo ha dicho en la mañana de hoy, lo que quiere decir es que cumple su palabra. Mariano Rajoy. ¿no? Y eso fíjese si sí es importante para una comunidad autónoma, ¿no? que el próximo año podamos contar con en torno a 180 millones de euros más. En vez de devolver el doble, 360, devolveríamos 180. Es muy importante.